¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la post-quali del Gran Premio de Japón. Bienvenidos a una sesión que ha sido interesante y que es de las que más dudas han dejado para la carrera de las que llevamos esta temporada. Estamos acostumbrados a que los sábados sea la sesión más competida del fin de semana, más que la del domingo, pero hemos visto cosas raritas y positivas también, ¿vale? Vamos a hablar hoy de Checo Pérez. Por primera vez bien en términos de clasificación, estoy contentísimo con Checo Pérez, el mejor Checo Pérez que hemos visto en meses. Hacía no sé cuántas carreras que no era capaz de meterse en primera línea. Y no solo lo ha hecho, sino que lo ha hecho a 66 milésimas de Verstappen. Hace mucho que no recuerdo a Checo Pérez estar tan cerca de Verstappen. No por delante, es verdad, no ha conseguido estar por delante, pero tan cerca hace mucho que no lo recuerdo. Mola ver también a Norris a 3 décimas, mola ver a Carlos y Alonso a 5 décimas de Verstappen. Molan muchas cosas de esta clasificación, pero vamos a ir empezando un poquito, dando algunos detallitos, hablando de cosas que hemos visto y luego nos centramos en la parte más de arriba. Hablando por detrás, voy a empezar hablando de algo que no me gusta, a mí no me gusta venir y enfadarme. Yo a veces pienso que soy el abuelo Simpson enfadado gritando a las nubes y no me gusta repetirme y a veces me tengo que repetir, lo siento, es lo que hay. Si nadie viene a internet a decir esto, ¡ya vengo yo! Lance Stroll es un lastre para Aston Martin, es un lastre muy grave. No puedes tener un equipo con la ambición que tiene Aston Martin, con el proyecto competitivo que tiene Aston Martin, con la evolución que haya tenido en el pista Aston Martin respecto al año pasado, que es una barbaridad, que había datos de que ha mejorado 1,5 segundos, que tienen muchos factores, hay muchas comillas siempre esto, pero no puedes tener la ambición del proyecto en 2026 en exclusiva con Honda metiendo pasta, túneles de viento tal, y tener un lastre así en el equipo como Lance Stroll, y es un lastre. Y no, pero Fons, a veces Lance Stroll tiene momentos de brillantez. Lance Stroll no brilla desde Bakú 2017, joder, no tiene, no. Es que a veces, el otro día estuvo bien. Estar bien, en el mejor momento del sector, estar bien, sigue siendo estar por detrás de cualquier otro del top 8. Es un lastre para Aston Martin. Y a mí me cabrea. Es un piloto que le da el nivel para estar en Fórmula 1. Yo no digo eso. Pero para donde le toca competir y para lo que quiera Aston Martin, es un lastre. Y sé lo que estáis pensando. Es el hijo del dueño. Esto no va a cambiar. Lo sé. Por eso digo que parezco el abuelo Simpson gritando al cielo. Pero es un lastre. Y es un problema porque mañana Fernando Alonso sale quinto a pelear contra los dos McLaren, que están más o menos juntos. Contra los dos Red Bull, bueno, contra los dos Red Bull no va a competir seguramente, no hay ritmo. Pero tampoco, da igual, estarían juntos. Contra los dos Ferrari, bueno, Leclerc flojito, ahora hablamos, pero están juntos. Russell y también, los dos Mercedes. Y Alonso solo, otra vez solo, Fernando Alonso. Yo lo siento, pero es que no va a poder aspirar nunca Aston Martin a más de ser quinto o cuarto en constructores con este panorama. Lo siento, es lo que hay. La diferencia de nivel de Lance Stroll con el resto de los pilotos con los que lo tenemos que comparar, porque a mí no me vale que me digáis que Stroll os parece mejor que Guan Yuzhu. A mí puede que también, pero es que no está compitiendo con Guan Yuzhu. Mañana sí, en la salida. Mañana sale el 20 Guan Yuzhu y sale el 16 Lance Stroll. Pero es que Stroll sale entre los dos Alpine. Entre los dos Alpine, que son coches que hoy Ocon ha vuelto a celebrar el hombre como si hubiera ganado la Eurocopa, el pasar decimoquinto a Q2. Y quedarse decimoquinto después, ¿vale? Eso ya no lo ha celebrado. Es un problemón, o sea, y yo me canso, y mañana estoy seguro que va a remontar Lance Stroll, solo faltaba, y espero que sume puntos, y es viable que sume puntos, solo faltaba que no sea capaz de sumar puntos mañana, que bueno, tampoco lo aseguro del todo. Es un problema, un piloto así en un equipo, y yo ya lo digo, no me gusta enfadarme, no me enfado, vale, estamos un poquito, mi objetivo aquí es entretener, no enfadar a nadie, vale, pero me cabrea ver cómo la ambición de Aston Martin tiene un techo muy claro, que es Lance Stroll, ¿vale? Y no puedes tener un proyecto más competitivo. No es el mayor problema, ¿eh? Lance Stroll, evidentemente, hay que seguir mejorando el ritmo de carrera. Esta quinta posición de Alonso mola mucho, pero cuesta creer que mañana Fernando la pueda mantener. Hay más problemas, ¿eh? En Aston Martin que Lance Stroll. Pero Lance Stroll es uno de los principales. Es uno de los principales, tener un piloto que no aporta. Los dos con los paquetes de evoluciones, ¿eh? Por cierto, o sea, Stroll lleva todo el fin de semana con las evoluciones, ¿vale? Tuvo libres 1, libres 2 y libres 3, más la clasificación, evidentemente. Y Alonso probó las mejoras, estas evoluciones en el suelo y tal, de Aston Martin en los libres 3 y le ha valido ya para ser quinto, ¿vale? Que no es cuestión de comparar el talento de Stroll y Alonso. Si yo no le pido a Stroll que esté al lado de Alonso, que supere a Fernando Alonso, no le puedes exigir eso a Lance Stroll, ¿vale? Me pasa un poco como en el caso de Red Bull. Pero es que incluso Checo Pérez en Red Bull, con todo lo que he criticado a Checo Pérez,
más o menos se mantiene detrás de Verstappen. Más o menos, más o menos. Y tiene muchísimos asteriscos el rendimiento de Pérez. No, y desde luego, hoy está espectacular. Luego lo hablamos. Pero no, es una diferencia inviable. Entonces, bueno, pues ha caído en Q1, ¿vale? Lance Stroll. Y mañana Lance Stroll sale entre los dos Alpine y Alonso sale 4 milésimas por detrás de Carlos Sainz por la cuarta posición de un Ferrari, ¿vale? Bueno, pues nada. Es lo que hay. Ya digo. Yo lo siento, ¿eh? No tengo nada en contra de Stroll, ¿no? Lo que tiene Stroll en su contra son su capacidad de conducir, principalmente. Por lo demás, bueno, no muchas sorpresas en Q1, más allá de lo de Stroll, que hasta qué punto es una sorpresa, abro debate. Esteban Ocon pasa a Q2, sí que puede ser sorprendente. Williams sigue sin entonarse mucho, sorprende ver que Albon ya no es ese coche que rompe la Q3 y que entra por sorpresa. De hecho, ese piloto últimamente está siendo Yuki Tsunoda, que ha estado muy bien en el Gran Premio local, y de esto quiero hablar también. Y de hecho, también quiero echarle un pequeño capote a Ricciardo, ¿vale? Cuidado. Sigo estando decepcionado con Ricciardo, ¿vale? Mi Ricciardo es de mis mayores decepciones de los últimos años en Fórmula 1, ¿vale? De las mayores. Pero hoy es verdad que el dato es duro, es frío y se queda fuera de Q3 Ricciardo, precisamente siendo Tsunoda el que le saca, ¿vale? Porque hace la vuelta después, le saca P10, P11 para Yuki Tsunoda en la Q2 y para Daniel Ricciardo, ¿no? Pero es cierto que la diferencia son 55 milésimas. Que es muy característico y no deja de ser una derrota contra tu compañero de equipo, y es un 4-0 que le ha metido Tsunoda en clasificación a Ricciardo este año, pero son 55 milésimas, ¿vale? Es una derrota que a mí me gusta llamar digna, y en el estado de forma actual de Ricciardo, bueno, es aceptable. Le han puesto, le ha hablado por radio el ingeniero a Ricciardo de una manera bastante pasivo-agresiva, no me ha molado un pelo, pero bueno. Sabemos que la situación de Ricciardo empieza a ser delicada en RB, no se puede permitir seguir perdiendo con Tsunoda, ¿vale? Ni por 55 milésimas, ni por 20, ni por 300, pero bueno, que no es una paliza de Tsunoda a Ricciardo en esta carrera, entendedme. También recordamos factor de correr en casa, factor tal, pero ha vuelto a perder con Ricciardo. Y un Yuki Tsunoda que yo estoy a dos carreras me quedan, dos, tres carreras, le voy a dar un poquito más de margen, quién sabe. Yuki Tsunoda igual es el tercer piloto de Red Bull ya, O sea, quiero decir, a día de hoy, yo lo he comentado alguna vez en el Bólidos y tal con Javi, si mañana se resfrían Pérez o Verstappen, suben a Tsunoda antes que a Ricciardo. Yo creo que, viendo el nivel ahora mismo de Ricciardo, esto está bastante claro. Pero hasta qué punto, como Tsunoda no se mantenga en esta nueva versión que estamos viendo este año, que es verdad que hizo la cafrada en Bahrein después de la carrera con Ricciardo, la tontería aquella, vale, sí, pero a nivel de rendimiento de pista, lleva 4 carreras muy sólidas. Yuki Tsunoda, muy sólidas. Y yo a Yuki Tsunoda no le recuerdo 4 carreras seguidas sin fallar. Entonces, cuidado con Tsunoda, porque puede ser una opción para Red Bull 2025. No si Pérez se mantiene como lo ha hecho hoy, ¿vale? Desde luego, pero igual es la opción Yuki Tsunoda. Todos le habíamos sacado ya del cupo porque lleva 3 años en Alfa Tauri y tampoco nos había sorprendido mucho tal, pero cuidado, Yuki Tsunoda, ¿eh? Cuidado que Yuki Tsunoda puede ser una opción. A mí me está gustando mucho este Yuki Tsunoda. Es un piloto que me gustaba, ¿eh? Ya desde F2, pero es verdad que muchos argumentos para defenderle no había. De hecho, es un piloto que si este año no estuviera en Fórmula 1, nadie podría decir que era injusto, ¿vale? Pero cuidado con Yuki Tsunoda, que puede ser una opción a tener en cuenta para Red Bull. Y cuidado con Ricciardo, que igual para Miami vemos ya a Lawson subido, ¿vale? A ver qué pasa por aquí. Russell con Mercedes ha vuelto a quedar por detrás de... Bueno, ha vuelto no. Ha quedado por detrás de Hamilton, que puede ser hasta relativamente sorprendente. A 3 décimas, un salto de tiempo que no me lo esperaba. Un poco como el que ha habido entre Norris y Piastri, ¿no? Que afecta a 2 posiciones por medio. Y vamos a hablar así, de los pilotos de arriba, ¿vale? Porque es que quiero hablar de... Bueno, vamos a hablar de Leclerc primero, porque es muy raro hablar de una clasificación y ver, no a Carlos Sainz por delante de Leclerc, que me voy a venir un poco arriba, pero empieza a ser constancia este año ver a Carlos Sainz delante de Leclerc, sino verle tan lejos y lo que ha sufrido en clasificación, porque la clave de los problemas de Leclerc que han empezado en la Q1, que ha necesitado 2 intentos en la Q1, no en la Q2, ha necesitado 2 intentos para certificar el pase a la Q2, ¿vale? Se le ha complicado el primer intento, se ha quedado como a 6-7 décimas de Carlos Sainz y ha tenido que volver a salir porque evidentemente no se podía arriesgar a caer en Q1. En Q2, menos problemas, pero en Q3 ha tenido que hacer la que hace Lance Stroll cuando entra a Q3, que es salir cuando quedan 4 o 5 minutos que está todo el mundo en el boxes esperando para el último intento y dar la vuelta él solo. Lo ha hecho y su mejor tiempo pues ha sido bastante decepcionante.
la verdad. O sea, no ha sido capaz de mejorar a Carlos Sainz en el primer intento suyo de Q3. Y luego Carlos, aunque no ha podido mejorar en el segundo, se ha mantenido por delante cuarto y Leclerc ha caído a la octava posición. Es raro ver a Leclerc salir desde tan atrás, porque si un fuerte tiene indiscutiblemente Leclerc mejor que Carlos Sainz, son las clasificaciones. Y hoy, pues ha estado flojo. No sé hasta qué punto ha dicho por la radio como que no encontraba el ritmo del coche, que no tal. No sé si ha tenido algún problema, no tengo muchos detalles, ¿vale? Pero es extraño ver que Leclerc en clasificación, repito, en carrera sí que le hemos visto fallar un poquito alguna vez más, está tan lejos, ¿no? Pero bueno, aún así sale octavo, tampoco está fuera de la pelea, no sale décimo tercero, ¿vale? Sigue estando en Q3, sigue estando en posición de pelear y sigo viéndole capaz de llegar a Norris y a Sainz para competir por ese podio, ¿vale? Creo que, de hecho, le puedo ver más fuerte que, por ejemplo, Hamilton, que lo tiene por delante. Pero va a ser chula la salida entre Hamilton y Leclerc mañana. Y ahora sí vamos a hablar de Fernando Alonso. Vamos a hablar de Fernando Alonso porque ha sido capaz de quedar quinto en clasificación. Y eso que ha entrado en la última chicane, yo no sé si haya perdido algo, esas 4 milésimas puede que estuvieran ahí, en un pequeño contravolante que ha tenido entrando a la recta final, digamos. Es espectacular, por cierto. A mí me hace mucha gracia, yo soy un poco extraño, ¿vale? Soy un tío raro. Pero disfruto mucho de las onboards, disfruto mucho de un onboard de Fórmula 1 en cualquier tipo de curva, ¿vale? Prácticamente, porque me gusta mucho esto. Pero disfruto especialmente, y no es ni de lejos la mejor curva del circuito, ¿eh? Pero disfruto especialmente la última chicane de Suzuka. Y es muy lenta, y es muy torpona, y se ve que los coches le sobran 200 kilos, ¿vale? Pero me gusta verlo. Es hipnótico ver cómo entran y dices, si no entra el coche ahí, es... O sea, sí entra físicamente, pero entendedme. Entran muy torpones, ¿no? No es para nada una curva que demuestre la estética y la eficiencia aerodinámica de la Fórmula 1. Pero me gusta esa hipnótica. Y ves Lombardi y ves cómo entran y parece como más arcaico, es bonito, no sé, es chulo. Muy, muy chulo de ver cómo agarran fuerte el primer piano, ¿no? Que ya casi se ha perdido en la Fórmula moderna que los coches pillen fuerte el piano, ¿no? Ahora van más como buscando otras trazadas. No sé, me gusta mucho esa curva. Y ahí ha perdido un poquito a la salida del segundo vértice, ha hecho un mini contravolante. Igual esas 4 milésimas estaban ahí, igual no, vale, tampoco creo que la vuelta de Alonso se puede decir que ha sido mala, precisamente. Luego Carlos Sainz, que claro, viendo cómo estaba en Australia, 4 décimas, casi 5 décimas, 485 a Verstappen. Pues bueno, sí es verdad que esperamos más de Ferrari por ser Australia, pero aún así hay que ver el ritmo de carrera. Yo creo que va a tener mejor que Norris, que es el que va a salir tercero. Va a ser un duelo chulo por el podio, entre Norris, Sainz. Yo no creo que podamos poner a Alonso, me jode, aunque el ritmo de carrera que ha tenido, las vueltas que ha tenido con el stint de neumático duro, si no recuerdo mal, en libre estrés, han molado bastante. Oye, ojalá, podemos creer, de hecho, tampoco creía de ninguna manera que pudiera quedar quinto, pero sí es verdad que este año el Aston Martin es más fuerte en clasificación que en carrera. Entonces, si Fernando lograra mantener esta quinta posición, ya sería un éxito, la verdad, para el domingo. Pero el duelo va a estar ahí, ¿no? Entre Sainz, entre Norris y Checo Pérez, y esto es lo que quería hablar, y esto es seguramente lo que haya puesto en el título del vídeo, ha quedado solo a 66 milésimas de Verstappen. Yo estoy contentísimo con Checo Pérez. Yo he venido aquí, cada vez que hago una postquali, cada vez que hago un postcarrera, unos apuntes, lo mejor y lo peor, tal, yo muchas veces hablo mal de Checo Pérez. Pero no es porque no me guste Checo Pérez, es porque sé que es capaz de hacer más. Y hoy he visto a Checo Pérez a 66 milésimas de Verstappen. 66, no es nada. Es la primera vez que vuelve a primera línea Sergio Pérez desde hace, creo que 11 meses, si no recuerdo mal. He visto la estadística en algún sitio, no me la sé de memoria. Creo que desde las primeras carreras del año pasado. Hacía un montón de tiempo que no recuperaba una primera línea Checo Pérez después de todas las poles que consigue Verstappen. Y ha estado ahí, a 66 milésimas. Está muy bien Checo Pérez, ha estado sólido este fin de semana, está contento. Luego ha tenido una radio muy misteriosa con Christian Horner, como ya sabes cómo motivarme o ya sabes cómo tal, que no sé si hablan de la renovación, ¿vale? Que puede ser una opción. Creo que Checo Pérez, sabiendo que además en Australia tuvo el problema de que rompió un poquito el suelo del coche cuando adelantó a Alonso, de ahí la falta de rendimiento, quitando esa carrera, lo está haciendo muy bien este año. Creo que Checo Pérez está dando pocos argumentos ahora mismo para no renovarlo. Igual que dije el año pasado, en la segunda mitad, que no tenía argumentos para renovarlo Red Bull. Ahora, viendo su rendimiento, si lo renuevan tampoco es tan loco. Muy bien, estoy contento con Checo Pérez. Y yo, ¿me vais a permitir soñar? Le he visto muy cerca en clasificación. El ritmo de carrera es verdad que es peor que el de Verstappen.
Pero yo creo que Checo Pérez, si quiere, que yo creo que apenas la tiene, ¿vale? Y tampoco me quiero poner muy negativo, pero si quiere gastar una bala para competir por el Mundial, le tendría que tirar el coche a Verstappen en la salida, ¿no? Quiero decir, ¿por qué no? Ahora mismo Verstappen viene de hacer un cero en la carrera anterior. Es verdad que tú no has sumado toda la cantidad de puntos que quizá deberías, pero puedes tirar el coche, ¿no? Quiero decir, ahora mismo estás relativamente cerca, bastante cerca de tu compañero en puntos en el campeonato. Aprovecha. No, o sea, yo voy a ver. También es verdad que se está buscando la renovación. Igual lo que menos le interesa es tirarle el coche a Verstappen, ¿no? Obviamente tirarle el coche a Verstappen implica no cargarte a Verstappen, pero yo, hace mucho tiempo que no os digo esto, ¿eh? Pero tengo un poquito de esperanzas con Checo Pérez puesta mañana. No lo sé, si me haré daño. No lo sé si luego Checo estará más o flojo o menos tal en carrera, pero yo tengo esperanzas puestas en Checo para mañana, porque hoy he visto al mejor Checo en mucho tiempo. Y me mola, porque si vamos a ver una Red Bull que domine, al menos que Checo Pérez esté peleando a Verstappen. Aunque aún así os digo, esta Red Bull no parece la de hace dos carreras. No está dominando, no la veo dominando con tanto margen como lo hizo en Bahrein o en Arabia Saudí. Igual vemos sorpresas. Igual McLaren aquí va muy bien. Cuidado, Norris, que es verdad que yo pongo a Carlos por delante por la tendencia que lleva Ferrari este año, pero cuidado, Norris, porque también está muy bien. No lo sé, no lo sé. Ahí lo dejo. Esto evidentemente va un poco de especular, ¿no? La postcual iba un poco de hacernos ilusiones para ver qué va a pasar al día siguiente. Pero Checo Pérez debería tener como poco fácil la segunda posición, no debería sufrirla. Pero a ver si puede hacer temblar un poquito a un Verstappen que, bueno, pues no ha estado tan fuerte como otras veces, ¿no? Quiero decir, solo ha quedado 66 milésimas Checo. Algo ha pasado ahí. En fin, esto es mi postcuali, ¿vale? Estos son mi pequeño repasito de la clasificación. Mañana la carrera a las 7 de la mañana, horario valiente. Tendréis lo mejor y lo peor justo después, como solemos hacer este año. Y nada, que muchísimas gracias a todos por verme. Suscribíos al canal, que eso apoya muchísimo. Y que nos vemos en más vídeos toda la semana. Si así va Fórmula 4. Cada día un vídeo mejor que el anterior.